noroeste de Gran Buenos Aires, es una de las localidades más habitadas en el partido de La Matanza. La ciudad fue fundada el 4 de mayo de 1911 por don Pedro Luro, Honorio Luque y Gregorio de la Ferrere. Ocupa una superficie de 21.8 kilómetros cuadrados. Su nombre se debe a Gregorio de la Ferrere, escritor y político argentino, quien fue uno de los que propuso la creación del pueblo. Su actual intendente es Fernando Espinosa. En los últimos años, varios ciudadanos, incluyendo niños, adolescentes, hombres y mujeres, se han engañado con explotados por funciones sexuales, trabajos forzosos o alguna otra práctica análoga a la esclavitud. La siguiente es una historia basada en hechos reales, vivida por una joven que alguna vez también fue alumna de nuestra escuela y a la cual le tocó vivir esta situación de la cual hablamos. Yo trabajaba en una casa de mucama, cama adentro, necesitaba trabajo y me tomaron muy fácilmente. No era mucho, pero me servía. Una noche, mientras estaba por sacar la basura, se acerca a mí mi patrón, tocándome la espalda y agarrándome la cintura. Y al resistirme, él me golpeó. Al caer, me desmayé. Cuando desperté, estaba en un lugar que no conocía, dentro de una cama, todo oscuro. Solo llegué a tocar mi brazo. Cuando sentí una especie de crucero de plástico que no me dejaba levantar, me tenía atada a la cama. Al rato llegaron unos hombres que sin hablar me inyectaron algo en el brazo. Me sacaron la pulsera e intentaron levantarme para cubrirme con una sábana. Y rápidamente me desmayé y perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando iba despertándome, sentía como que iba en una camioneta. Al parar la camioneta, se escuchaba que hablaba con otros hombres. Hablaba de plata. Me bajaron y me subieron al otro auto con otro hombre. Y ahí estaba él y abusó de mí. Cuando terminó me tapó los ojos para subirme a la camioneta. Creo que era la camioneta arrancó y después paró. Me dieron algo para tomar y me hizo marear, siguieron manejando. Cuando me bajaron, me limpiaron y una mujer estaba conmigo, levantándome y cambiándome. Recuerdo vagamente el ruido de las ambulancias y de la policía. La mujer se fue y me dejó sola. Al caer al piso me vinieron a ayudar y fue cuando pude estar con la policía y así contactarme con mi familia. Niñas, adolescentes, hombres y mujeres son engañados y explotados con fines sexuales, trabajos forzosos o alguna otra práctica análoga a la esclavitud.
En Argentina, el 98% de las víctimas de explotación sexual son mujeres, y de ellas un 72% son mayores de edad, correspondiendo el resto a menores. Entre estas, la mayor cantidad de casos se registran adolescentes de entre 15 y 17 años. Los lugares de explotación son en su mayoría whiskerías, pubs y pools, lugares expuestos al público y, por tanto, a controles policiales y municipales. En un 49% de los casos registrados, además, la explotación se produce en ciudades de menos de 70.000 habitantes. De ellas, un 32% corresponde incluso a distritos de menos de 25.000 personas, donde es al menos un secreto a voces la existencia de este tipo de establecimientos. Las provincias de Buenos Aires y Misiones surgen en las estadísticas como las principales zonas de explotación. Entre los partidos bonaerenses, La Matanza, más específicamente en una de sus ciudades, Gregorio de la Ferrere, es una de las ciudades con presencia de este tipo de delitos. La prevención, concientización y sanción en el tema de la trata no existen en el distrito. Organismos sociales exigen más control y transparencia, aseguran que no hay voluntad de trabajar en este tema y los nudos de corrupción que hay dentro del sistema judicial, policial y el sector político obstaculizan el trabajo en terreno. Una vez que los casos son denunciados y entran al sistema judicial, el seguimiento por parte de las organizaciones sociales es casi imposible. Son cada vez más los casos de trata, pero muy pocos son sacados a la luz. Talleres ilegales, boliches bailables que funcionan como punto de reclutamiento para explotación sexual o mula. Un ejemplo, el 29 de noviembre de 2013, en un operativo realizado en La Matanza, liberaron a una muchacha de 23 años de un hombre y una mujer que la tenían cautiva en una casa de la Ferrere. La joven había sido engañada por este hombre que la trajo a Buenos Aires desde Chaco, abusó de ella y luego la encerró en un cuarto de la vivienda. Durante el operativo se rescató a la víctima y se detuvo a un hombre y a una mujer por el delito de privación ilegal de la libertad, abuso sexual, promoción de la prostitución. Al momento de su liberación, la joven relató que se encontraba allí encerrada desde que llegó desde la provincia de Chaco y que había sido abusada sexualmente en dos oportunidades por el hombre que la había engañado. También le habían comunicado que a partir de este viernes sería obligada a ejercer la prostitución con diferentes clientes en ese domicilio. Los detenidos fueron trasladados por orden de la justicia a la comisaría de Gregorio de la Ferrere, mientras que la víctima fue acompañada por un equipo interdisciplinario a la sede del Ministerio Público Fiscal para tomarle declaraciones y realizarle las pericias médicas y psicológicas correspondientes. Para entender esto, primero hay que saber qué es lo que pasa en estas personas. La trata de personas es una grave violación a los derechos humanos. Muchas personas solo saben qué significa trata de personas. Pero, ¿qué es la trata de personas? La trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de individuos con fines de explotación, tanto sexual como laboral. ¿Explotación? Sí, explotación. Se considera que es mantener a una persona en una condición de esclavitud o someterla a prácticas análogas a la misma o obligar a un individuo a que realice trabajos o servicios forzados, o mantener a una persona en condición de servidumbre o promover, facilitar, desarrollar o obtener provecho de cualquier forma de comercio sexual o, por último, la extracción ilícita de órganos humanos. ¿Existe alguna ley en Argentina que castigue y persiga este delito? En el año 2008 se sancionó en Argentina la ley 26.364, cuyo objetivo es la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Esta ley contempla las siguientes finalidades de explotación: la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre, la extracción de órganos. En diciembre de 2012 se votó una reforma,
Ley 26.842, que entre otras cosas, aumenta penas, agiliza los procedimientos judiciales y elimina la figura del consentimiento de la víctima, que hasta esta modificación era una diferencia importante entre las víctimas menores y mayores de 18 años. ¿Se puede evitar ser víctima de la trata? Sí, se puede. La mejor herramienta para prevenir este delito es la información. Conocer la manera en que los delincuentes reclutan es un punto importante a favor tuyo para protegerte a vos, a tus amigos y a tu familia. Desde que partiste ya no sé vivir. Descalcificados están mis pobres huesos y sufrir a mí me rima con nariz y voy a caminar por la Ferrer, soy un espectro y entre la gente paso sin sentir, salgo a buscarte por la Luro y por Cordero y por Barrio Don Juan y por Barrio Luján. Desde la Independencia hasta el barrio José Obrero y en cada semáforo de la ruta 3 me meto caminando hasta el fondo y no te encuentro. De Calderón de la Barca a la ruta 21, desde Carlos Casares hasta la Marcos Paz, de Da Vinci hasta los asentamientos y desde Villa Unión hasta el barrio Central. Desde Salvini hasta el barrio La Reserva, desde García Merú hasta la Eduardo Sáenz, del entubado a la calle El Recero. Soy un espectro en la plaza de la Ferrer. Soy para siempre el fantasma del XL. Noche cruzo amigos que ya no están en estas calles de tierra que el frío hace brillar. Por las comisarías donde alguna vez dormí, te busqué creyendo ver en cada esquina, desde el Hotel Aero a Rocamora y Eva Duarte, desde Once Corazones, Cancha y Gloria y La Liga. Por los arroyos, por las villas,